Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clase de español de lenguaje. ¿Sí? Welcome to our Spanish class. Don't forget, these videos will be less and less in English. Van a ser cada vez menos en español. The idea is that it's a Spanish class and that we go turning it into a Spanish whole class, okay? La idea, como lo dije antes, es que poco a poquito vayamos transformando estas clases solo en clases de lenguaje, solo en español, sin inglés entre medio, okay? This week we're going to see three different things. Okay? We're going to see means of transport. We're going to see some colors and some numbers. Okay? We're going to go making different things, right? I know you got materials from school. Fantastic. That will let us do more fun things. Esta semana vamos a ver tres cosas diferentes. ¿Sí? Tres cosas diferentes. Vamos a ver los medios de transporte. Vamos a ver colores y vamos a ver números. Yo sé que es muy fácil para algunos de ustedes, pero todavía estamos calentando motores. ¿Yes? Estamos encaminándonos hacia lo más difícil, que ya en agosto, más o menos, vamos a empezar a hacerlo de esa manera, un poquito paso a pasito, un poquito más complicado, ¿ok? Entonces, medios de transporte, means of transport. What are our typical, we can say, because there are lots. I know there are lots, but we're not going to. There's no need to learn them all complete, right? Antes de empezar, before we start, I need everybody, todos, everybody. Necesito que todos vayan a buscar papel. Ustedes tienen papel blanco que les mandó el colegio, unos blocks. Búsquenlo, saquen tres o cuatro hojitas, ¿sí? Perfecto. Go to your blocks, your white paper blocks that the school sent you. And take out three or four different papers, please. I don't have it now, so I'm going to use computer papers. If you want, you can use computer papers as well. El que no quiere usar esas hojas y tiene hojas blancas en casa, úselas. Yo voy a usar las mías. ¿Sí? Yo no tengo de las blocs grandes como ustedes. Así que yo voy a usar mis hojitas blancas. Perfecto. Primera instrucción. Voy a doblar mi hoja por la mitad. My paper in half. Okay. Y luego por la mitad otra vez, nuevamente. And in half again. So, cuando lo abro, when I open it, I've got four different parts. Tengo cuatro partes distintas. Una vez que ya lo doblé, lo voy a cortar. I'm going to cut them. Lo voy a cortar. Primero en dos, first in two, and then I cut again. Y luego corto de nuevo. Y voy a tener cuatro pedazos de papel. Voy a tener cuatro pedazos de papel. ¿Sí? Miren, look. Uno. Dos, tres y cuatro. Four pieces of paper. Okay. So, entonces, ¿dónde está mi marker? Aquí. Acá, miren, miren. Acá, como pueden ver, tengo mi papel y tengo mis lápices, ¿sí? Yo les voy a ir mostrando. ¿Cuál es el medio de transporte que tenemos en casa?
Which means of transport do we have at home? Yeah. We normally have, or most of you have, or it's one that we use a lot. Es uno que usamos mucho. Well, not in quarantine now, but during the year, I use mine to go to school. I'm sure you use that kind of means of transport to go to school. It's the car. Well done. The car. Aquí están todos mis lápices. Ustedes también tienen lápices. The car. El auto. El auto. Okay. And very fast, because we don't have that much time to dedicate, right? I am going to draw very fast, as I said, what the paper says. Recuerden, dibujos simples. Okay, dibujos fáciles. Easy drawings, fast drawings. Dibujos que me hagan entender lo que dice mi papelito. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es otro medio de transporte? Another means of transport we use. Maybe not as much as the car, but yes, we use a lot. One that does like this. And it takes us to other countries or to other places in Chile. Nos lleva a distintos lugares y anda por el cielo. Perfecto, the airplane. And how do I say airplane in Spanish? Yes, el avión. Avión. El avión. Avión. Okay. Y recuerden, hacer un pequeño dibujo, a little drawing, for us to understand what we are saying. Para poder entender qué es lo que estamos mostrando y diciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el avión. Vamos a hacer, I'm going to do a kind of very easy. Okay, very easy. Recuerden, esto no es una obra de arte, ¿no es cierto? Esto es solo para entender. Solo para entender lo que es. Es un avión. Avión. ¿Sí? Perfecto. Tenemos auto, avión. Vamos a buscar uno para tener uno del aire, uno de la tierra y uno del agua. Now we're going to look for one that is for the water. We already have auto for the land, avión for the air, y ahora one for water. How do I say boat or ship? Barco. Well done. Barco. 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 Well done. Barco. And where do the barcos go? Where are they? Así es, los barcos están por el agua. Muy bien. Los barcos están por el agua. ¿Cierto? So, estoy dibujando, I am drawing, mi barco. ¿Cierto? Mi barquito que va por el agua. ¿Sí? Así que tenemos. Tenemos
el auto que va por la tierra. Tenemos el avión que va por el cielo. Y tenemos el barco que va por el agua. There are more. Hay muchos más. ¿Cierto? Hay más. Pero vamos a ir de a poquito. Slowly. Okay. Now, I've got one more paper. So, if you want, si quieren, podemos ir y doblar más papeles enseguida. Yo estoy haciendo dos al mismo tiempo. Two at the same time. I'm going to cut it. Lo voy a recortar. Lo voy a recortar, recortar. Por acá. Perfecto. And then I'm going to do it again. Lo voy a doblar otra vez. Doblar de nuevo. Doblar de nuevo. Los pongo juntitos. I put them all together. And I'm going to cut across the line. Okay. Y corto a través de... ¡Oh! ¡De folio! Se me caen la línea. Ahora tengo muchos. Tengo muchos, tengo muchos. Ahora vamos a ir a los colores. Colores. Colors. Okay. This is going to be very easy. Va a ser muy fácil. Tenemos nuestros colores. Los tenemos, ¿no es cierto? Voy a buscar mi amarillo, que me falta mi amarillo, my yellow. Mis colores, ¿sí? Vamos a hacer los colores acá. Tengo. Vamos a escribir. What color is this one? Red. And in Spanish? Rojo. 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 ¿Sí? Y vamos a hacer o un dibujo o algo que me muestre el color rojo. Siguiente. ¿Qué color es este? What color is this one? Green. Yes, I know it in English, right? In Spanish, it's called verde. 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 Remember, we're all doing these papers, not only me, okay? I want to see them in Zoom classes tomorrow. Year 4, talking to you guys. I want you to show Miss Maria Clara these things we're doing for Spanish. Send her a video, send her a picture, okay? Year 3, you too. Send me a picture, please, if you can. If not, you show me tomorrow in Zoom class. Verde. Voy a ir y voy a pintar algo que me demuestre el color verde. Something that shows me green color. Alright? Perfecto. Vamos con otro. Another one that is very common and we use a lot. Blue. Azul. 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 Some people's favorite color. Color favorito de más de alguno por ahí dando vuelta. Azul. Yeah. Azul. Another color. Very common color. Yellow. Color amarillo. This is a complicated name. Este nombre es más largo. It's a long name. Amarillo. 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 No, tiene para el huevo, amarillo.
Amarillo, amarillo. Voy, ¿ya? Yeah? Color amarillo. Amarillo. Okie dokie. Vamos con los números. There are more colors. I know. We've got many more colors, right? I know there are lots of colors. So we've got, tenemos rojo. I want everybody repeating when I show the cards, okay? Rojo. Verde. Azul. Amarillo. Ahora vamos a ir con los números. Algunos números, no todos. Only some numbers, okay? And for that, now I'm going to change my papers around. Lo voy a cambiar de posición. Lo voy a poner en esta manera. Lo voy a poner en manera horizontal. Sorry, manera vertical. Standing up, paradito, vertical. This one is called horizontal, lying down. Vertical, standing. Okay. Let's go. ¿Qué número es este? What number is this? Buenas tardes, Valentina. What number is this one? Well done. Es el número uno. Yo muy bien. En mi mejor, uno. Por momento 79 años. Uno. Good. What number is this one? Ahí está. Detrás de la silla. What number is this one? ¿Lo ven? ¿Lo ven clarito? Número 5. Muy bien. 5. El número 5. ¿No es cierto? What number is this one? Taran, 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 taran. Chan, chan. Es el número 10. Número 10. 10, 10, 10. El número 10. Número 10. Y ahora, now. What number comes after number 1? ¿Qué número viene después del 1? ¿Qué número viene después del 1? 2. Muy bien. Vamos a ir con el número 2. El número 2. 2. Y ahora lo escribimos. 2. 2. ¿Sí? ¿Qué número viene antes del 10? Antes del 10. Before number 10. Excellent, number 9. And how do I say number 9 in Spanish? ¿Cómo digo el número 9? Oh, I think I give the answer. Sorry. What number is this one? Es el número 9. Muy bien. 9. Perfect. Ahora les toca hacer trabajo a ustedes. I want you to make all the numbers between 1 and 10. Quiero que hagan todos los números. Todos los números entre el 1 y el 10. We already have, ya tenemos 1, 2, 5, 9 y 10. Ya tenemos estos números.
Tienen que hacer los que faltan. The ones we are missing. Okay? Entonces, para resumir nuestra clase, to summarize, to close out Spanish class for today, vimos tres distintas cosas. We saw three different things. Medios de transporte, colores, números. Yes? Medios de transporte. We've got el auto, el avión y el barco. Colores: rojo, verde, azul, amarillo. Y los números: 1, 2, 5, 9 y 10. No se olviden, ustedes tienen que terminar los demás números del 1 al 10. Okay? You have to finish the rest of the numbers. Okay? Remember, I want to see them. Please take a picture or something, or make a short video and you send it to me with the work we did today in class. All right? Please keep it, because when we go back to school, we're going to use them again. All right? So, hope you have a lovely afternoon. Have a happy rest of the week. Feliz resto de la semana. Nos queda jueves y viernes en Zoom class, 8:40. Zoom class, 8:40, 8:40, I'm sorry, in the morning, tomorrow and Friday, okay? So, have a lovely rest of the week and see you next time on videos. If not, I'll see you tomorrow. Bye, guys.